Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Para mí siempre es un honor acompañarles. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y, por supuesto, los que nos ven en nuestra transmisión en vivo a esta hora de la mañana. Hoy vamos a tener aquí a la doctora Karen Tamariz. Les invito a que no se pierdan esa posibilidad. En un ratito, después de una pausa, en breve, tenemos a la doctora Karen Tamariz, que viene a hablarnos de las cosas cotidianas que hacemos a la luz de la ciencia. Ella es una persona especializada en ciencia toda su vida, en el área farmacéutica, farmacéutica clínica, y vamos a hablar de algunas prácticas. Y quisiera que la gente nos acompañara y quisiera sus preguntas. Este era un programa que estaba programado con bastante tiempo. Tenemos unas imágenes de una tragedia ocurrida anoche en Ecuador, donde el candidato a la presidencia de ese país, Fernando Villavicencio, fue ultimado por un pistolero. Se cree que participaron varias personas. Se le califica como un acto terrorista. A esta hora del día se ha notificado que hay 6 personas detenidas y que incautaron incluso armas y granadas, fusiles, en uno de los lugares a los que acudieron las autoridades. Miramos esas imágenes, señor director. Ah, bueno, la recuperamos ahora. Es el momento en el que él está saliendo, que va avanzando para el vehículo. Era una camioneta sin protección prácticamente. Ahora se hacen preguntas sobre el modo de protegerle. Incluso una de sus hermanas decía, una camioneta que no es blindada, que no tiene ninguna condición. Ahí tienen ustedes cuando él va caminando y ahí mismo se produce el tiroteo. El tipo se alcanza a ver de frente, posteriormente moriría, es atacado, arrestado, llevado y lo llevan a un cuartel herido en vez de llevarlo a un hospital y finalmente falleció. Es una verdadera tragedia lo ocurrido con este caso. Ecuador vive momentos muy duros, así que como dice esa etiqueta que tiene en redes sociales, Fuerza Ecuador. Esta mañana estuve conversando con un periodista ecuatoriano. Hay al menos 5 periodistas que han tenido que salir del país. Algunos de los que están organizando las elecciones que serán en 10 días están amenazados. Hay un video que circula sobre una presunta autoría, pero según lo que tenemos entendido, este video es falso. Vamos a la pausa y cuando regresemos estamos con Karen Tamariz.